Bienvenidos, estamos en un edificio emblemático en el barrio de Salamanca, en la calle Núñez de Balboa, donde estamos con un representante de Impar Grupo para que nos cuente detalles sobre esta remodelación que hicieron del edificio y del interiorismo de esta vivienda en particular, donde tienen instalada una chimenea de bioetanol de Plánica con un diseño un tanto típico que fue la primera vez que se ejecutó. Estamos aquí para hablar de Impar Grupo y de la reforma de esta vivienda que hicisteis en el interiorismo. Sí. Cuéntame un poco de Impar Grupo, ¿qué os dedicáis? Bueno, Impar Grupo es promotora inmobiliaria y estudio de arquitectura y diseño. Uh-huh. Tiene ya 10 años, fue creada hace 10 años. Y bueno, básicamente, como es en el caso de este edificio, lo que hace es tomar edificios clásicos y renovarlos. En este caso, en este edificio fue lo que se hizo una renovación conservando ciertos elementos del edificio, como es la fachada, el ascensor, por ejemplo, pero renovando los interiores. Y bueno, en este caso en particular también hicimos el interiorismo de esta vivienda. Esta vivienda. Sí. ¿Y qué papel juega la tecnología en todo el proceso de diseño? Bueno, realmente creemos que la tecnología cada vez está más presente en los hogares, digamos. En el caso de esta vivienda, pues está un sistema de domótica que al final regula un poco todas las funciones de la vivienda, como puede ser la iluminación, la temperatura, la chimenea. Al final yo creo que la tecnología está cada vez más presente y el cliente cada vez busca más incorporarla dentro de sus viviendas. ¿Cómo manejáis la relación con los clientes? ¿Cuál es la solicitud que más os demandan los clientes actualmente? Bueno, no, la relación con los clientes es bastante personalizada. Realmente con cada cliente hacemos una personalización de la vivienda. Buscamos conocer cuáles son sus principales necesidades, cómo vive en la casa. Al final cada cliente, pues digamos, es un mundo y cada uno digamos tiene sus propias solicitudes o sí, cada quien. Creo que cada cliente es muy particular y por eso buscamos personalizar la vivienda. Hacer un trato muy personalizado. Creo que no hay algo como muy específico que todos nos soliciten. Yo creo que el tema de tecnología, pues eso, cada vez está más presente, pero eso, cada cliente al final tiene sus propias necesidades y vive la casa de manera distinta. De manera distinta y os acopláis a cada cliente. Sí, claro, tal cual. ¿Dirías que la tecnología es última tendencia o con el uso de materiales renovables, control de la iluminación y la aireación? ¿Qué es lo que más estáis implementando últimamente, estas mejoras que están llegando? Bueno, yo creo que, como te comentaba, cada vez la tecnología está más presente. También el tema ecológico creo que también se hace cada vez más presente. En el caso de, por ejemplo, esta chimenea, yo creo que eso es un valor que tiene muy, muy presente. Porque, bueno, yo creo que cada vez los clientes buscan materiales más sostenibles, más a menos con el medio ambiente. Y bueno, yo creo que sí, que eso cada vez está más presente en los diseños y se toma más en cuenta. En cuanto a la chimenea, ¿me puedes contar cuál fue el mayor reto de la chimenea? ¿Qué es lo que pedía el cliente? ¿Qué era el mayor reto que supuso? Sí. Bueno, realmente en esta zona del salón lo que quisimos era hacer un mueble a medida que estuviese la chimenea junto a la televisión. Entonces, digamos, yo creo que ese fue uno de los mayores retos que tuvimos porque bueno, era algo que no es tan usual y que había que tener ciertas consideraciones para poder desarrollarlo. Pero bueno, realmente gracias a la asesoría y al soporte que tuvimos, el proceso se hizo bastante fácil y bastante sencillo. Obviamente había que considerar estas cosas como distancias entre la chimenea y el televisor, dejar cierta ventilación, pero yo creo que el proceso dentro de todo fue bastante, bastante simple y bastante agradable. La verdad es que fue un reto porque cuando nos solicitaste la chimenea justo debajo del televisor, sin embutir, sin poner una balda, sin poner nada, era un reto que nunca lo habíamos hecho y bueno, era un reto a sacar adelante y al final se consiguió muy bien. Sobre todo me acuerdo de la parte de las baldas.
Ya, ya, sí, 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 fue bien. Cortarles un poquito para sacar por ahí justo la salida del calor para la parte de arriba. Totalmente, pero bueno, yo creo que eso forma parte de los beneficios de esta chimenea, que al final el hecho de ser una fuente de calor, pero no generar humo, ni cenizas, ni nada. ¿Y cómo se coordinaron los diferentes oficios o disciplinas dentro de la ejecución de la chimenea? Porque vemos distintos materiales, vemos mármol, madera, cristaleras, luces. Sí, bueno, al final todo es como un trabajo en equipo y pues en este caso, como comentabas, fue importante tener como presenta las diferentes disciplinas, digamos. Estuvo el marmorista, estuvo el carpintero y al final como es importante poder integrar todas esas disciplinas y que cada uno aporte el valor que tienen, porque al final yo siento que de eso forma parte el diseño, al final apoyarte con las diferentes disciplinas que al final muchas veces conocen más que tú. O sea, al final el carpintero va a estar más especializado y va a poder darte las recomendaciones que necesites al momento de diseñar, o en el caso del marmorista lo mismo. Entonces, en este caso integramos la chimenea en esta pieza de mármol, marquina, y bueno, creemos que, bueno, que es sumamente importante tomar en cuenta todas estas disciplinas e integrarlas. Esta chimenea de betanol era la primera que instalabais, ¿verdad? Primera, sí. ¿Qué es lo que más os sorprendió de esta chimenea en concreto de betanol? Bueno, yo creo que tiene muchas cosas positivas. Pues primero la tecnología que envuelve, que al final es eso, una herramienta que da calor, pero que es fácil de controlar. No es como la chimenea tradicional, que al final tiene muchas más cosas que considerar, como eso, tener que hacer una instalación de chimenea, de salidas de aire y todo eso. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas importantes, la tecnología que envuelve, el diseño simple que tiene, que al final es fácil de poder posicionar en muchos lugares. El hecho de que también sea ecológica, porque la forma en que se genera, digamos, esa combustión es más ecológica. Y bueno, la eficiencia en sí que tiene la tecnología que tiene esta chimenea bioetanol. Muchas gracias, Valentina, por ofreceros a realizar la entrevista con nosotros y al cliente por prestarnos al final su espacio, que es donde... No, muchas gracias a ustedes, y la verdad es que sí, bueno, es un espacio con el que estamos muy contentos y bueno, el poder mostrarlo y que vean el resultado, pues es algo muy importante para nosotros. Muchas gracias.